Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de World of Warcraft, de cómo conseguir monturas. Este es un vídeo de logros para poder conseguir una montura, la montura de la banda de ICC, Corona de Hielo, que se encuentra en Rasganorte, la banda de Arthas. Así que os voy a decir, a esta parte, este vídeo es el famoso logro que tenéis que venir en este caso, por la cual tenéis que venir en este caso dos veces para poder conseguir esa montura durante 2 semanas. Así que os voy a ir diciendo cómo conseguirlo. Es realmente muy sencillo, pero con la peculiaridad que tenéis que venir dos veces, entonces es lo que te joroba en este caso. Así que nada, vamos a ir dentro del juego y os voy diciendo cómo conseguirlo. Aparte tengo otro vídeo de muestra, así que bien, estamos enfrente de la Reina de Sangre y os voy a decir que el logro es el que venimos y la peculiaridad que tiene. Bien, sería el logro Devórame otra vez. Y si os dais cuenta, es un logro que se consigue en dos partes. Sería derrota a la reina sin convertirte en vampiro y derrota a la reina siendo vampiro. ¿En qué se traduce esto? Pues muy sencillo. Vamos a hacer primero el primero, derrota a la reina de sangre sin convertirte en vampiro. Que es muy sencillo realmente. Simplemente sería ir a por la reina, que la tenemos aquí, y reventarla a palos. ¿De acuerdo? Ya al nivel que somos, 110, la vamos a poder matar sin convertirnos en vampiros. La estamos pegando, perfecto. Ya la hemos matado. Vamos a ver el logro que nos ha sacado. ¿Veis? Nos ha sacado en este caso derrota a la reina de sangre sin convertirte en vampiro. Como habéis visto, lo hemos conseguido simplemente ir y pegarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que este logro no se comparte. Hay que hacerlo con el personaje. Lo más seguro que a lo mejor con algún personaje ya tengáis. Y lo más seguro que tengáis el que yo no he sacado ahora. Entonces es muy probable de que solo tengas que venir y pegarla. Pero ahora os voy a mostrar con otro personaje, que tengo, que sería en este caso el paladín, que aquí no los tengo ninguno de los dos. Entonces vamos a hacerlo ahora con derrota a la reina de sangre siendo vampiro, y en lugar de ir y pegarla tenemos que esperar un poquito, ¿de acuerdo? Para que en este caso nos pueda morder y convertirnos en vampiro. Así que nada, simplemente vamos, la puleamos, no la pegamos, no la estamos pegando, nos tiene que sacar el mordisco, la hago un auto-attack, pero despacito, sin matarla. ¿Veis? Ya nos ha puesto el bufo, ya nos acaba de morder, ahora simplemente es reventarla. La estoy pegando con el auto-attack, así que va a morir en 0, otra más y muere. Acaba de morir. Mandado los logros, en este caso los he hecho de 10 porque 25 ya los tenía, y lo veis, derrota a la reina de sangre siendo vampiro. Entonces ya tendríamos en este caso esas dos partes del logro. Como os he comentado, este es el más sencillo de conseguir porque probablemente ya le tengáis. El que no tengáis sería el de sin convertirte en vampiro, que era en su momento era un poco más complicado. Así que esta es la culpa de que tengáis que en este caso que venir 2 semanas. Mirar en este caso en vuestro libro de logros por si acaso lo tenéis, porque si tenéis el que he hecho yo con el paladín, pues simplemente tendréis que hacer el que he hecho con el cazador de demonios. Así que simplemente mirarlo y realmente es muy sencillo. Pues nada, espero que os haya gustado, mucho like, seguidme y hasta el siguiente vídeo. Suerte.